Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito en el deporte michoacano, Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias a la gente que ya se suma a la plataforma digital, que comparte y que comente y que se vuelve parte de este espacio deportivo. Estamos a menos de una hora de que arranque el partido en el Estadio José María Morelos y Pavón entre el Atlético Morelia y Club Atlético Celaya. Un duelo con tintes interesantes, dicho por los futbolistas de ambos equipos y también desde la óptica exterior. ¿Por qué? Porque Morelia levantó, porque Celaya viene bien, porque aún hay tiempo de resarcir el pobre rendimiento futbolístico que ha tenido el Canario en esta apertura 2024 y en caso de obtener un triunfo, el equipo estaría metiéndose a puestos de liguilla. Así que es muy importante el próximo partido, este partido frente al Celaya, que también viene por lo suyo. No le fue bien a Celaya en sus dos últimos compromisos, así que buscarán demostrar el por qué han tenido un mejor desarrollo futbolístico que el Morelia esta tarde en el José María Morelos y Pavón. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos. Ángel Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué expectativas tienes a priori que empiece a rodar la pelota en el Coloso del Quinceo respecto a este duelo entre Morelia y Celaya? Bienvenido, Ángel Fernando. ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Se espera un encuentro, yo creo que bastante abierto, con ambos equipos buscando el arco rival. Si bien es un encuentro reprogramado, creo que a Morelia le favorece el hecho de venir de sacar una victoria. Como dijo Paolo Irizar, hace muchos meses que este equipo no ganaba de visitante, todavía ni siquiera estaba cuando fue la última victoria de este club como visita, y el día de hoy que lo hace frente a Celaya, este enfrentamiento creo que va a ser bastante abierto. Creo que ambos equipos tendrán sus oportunidades y será importante, como hemos venido diciendo en las últimas semanas, ya no importa tanto priorizar el buen fútbol porque parece que eso ya no va a llegar. Lo que importa a partir de ahora ya es ganar, sacar los resultados y empezar a sumar para llegar a esa cifra mágica que habíamos dicho de 19, 18 puntos aproximadamente. Bien, pues interesante y muy contundente respecto a tu opinión de que ya no va a llegar el buen fútbol para el Atlético Morelia. Es algo que continúa buscando Mario García. Vicente Tenorio, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Hoy Celaya se presenta como un cuadro que ha mostrado buenas cosas en el torneo. Fíjate que la semana pasada no se le dieron los resultados. Pero a ver, Vicente, para empezar a encender la mesa desde temprano, ¿quién parte como favorito hoy cuando empiece a rodar el balón en el Coloso del Quinceo? Saludos, Vicente. Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas tardes, Ángel. Amigos de Ecos del Quinceo, un gusto estar en una transmisión más. El favorito tiene que ser Celaya, ¿no? Desde mi parecer. A pesar de que Atlético Morelia es local, a pesar de que viene también de ganar un partido, hoy la realidad es que Celaya tiene todo que ganar. Hoy es quinto lugar. Si bien es cierto que no pertenece a esos equipos de los primeros lugares de la tabla, que parece que ya hay una brecha, como Tapatío, como Atlante, como UDG, que parece ser que ellos ya se fueron y se adueñaron de los primeros lugares, pero Celaya no deja de sorprender. También hay que tener en cuenta que, o sea, tiene buena cantidad de puntos, está peleando por ahí el quinto lugar y también tiene partidos pendientes. Entonces eso también es un factor a considerar. Uno de estos partidos es este del Atlético Morelia y para mí es el Celaya. Ha demostrado mejor fútbol, tiene mejores futbolistas, tiene futbolistas experimentados. Es cierto que va a ser un duelo directo porque la realidad es que hoy Celaya es quinto lugar y solo está 3 puntos abajo que el Atlético Morelia. Entonces no deja de ser un duelo directo. Entonces si por ahí Morelia da la sorpresa, que para mí si le gana hoy a Celaya sería una sorpresa, va a dar la campanada y va a ponerse entre los primeros 8 lugares. Sí, perdón. Ángel Fernando, ¿coincides con Vicente que Celaya es favorito también esta tarde-noche? Si no favorito, al menos el menos probable a perder, sí lo creo, porque también puede ser un partido bastante de ida y vuelta, cerrado, bueno, abierto, pero al mismo tiempo cerrado en el marcador. Creo que Celaya sí tiene ese, ¿cómo decirlo? Creo que tienen esas virtudes que a veces a Atlético Morelia le faltan, como es el hecho de cerrar partidos, el hecho de ser una mejor defensiva, y Atlético Morelia es la primera
el primer arco en cero que deja frente a La Paz después de muchísimos partidos. Es muy importante que Atlético Morelia muestre otra vez la solidez defensiva que se tuvo allá en La Paz, porque no, y a partir de ahí es donde el Atlético Morelia va a mejorar, puede mejorar. También otro tema interesante son los 11 iniciales. Vimos muchas rotaciones y terminó funcionándole a Mario García. Parece una casualidad que justo cuando se ausenta Rolando González es cuando gana el Canario. Entonces, a decir verdad, creo que sí, Celaya es el equipo que menos podría perder este partido. No, y aparte con lo que le cuesta anotar goles al Atlético Morelia, ¿no? La estadística que constantemente nos ha dicho el profe Sosa, de que la única vez que Morelia ha anotado más de un gol fue contra Tepatitlán, y fue el partido que ganaron. Fuera de ahí, no han logrado anotar más de un gol por partido. Entonces, el tema sí va a tener que ser cuántos goles vas a permitir tú, Atlético Morelia, ya una defensa que parece ser que ya está conformada con cuatro futbolistas que podemos decir que se van a consolidar como los titulares, a menos de que hoy en la noche, Mario, bueno, hoy por la tarde, en unos minutos, Mario García diga otra cosa, ¿no? Pero para mí, la mejor defensa que puede conformar Atlético Morelia es la que jugó contra La Paz: Ortega, López, García y Gallegos, y Torres, que ha sido el mejor futbolista de Morelia a lo largo del torneo. Sí, olvidémonos del discurso romántico, ¿no?, de Mario García del inicio del torneo, ese que decía que el objetivo de su llegada a este equipo era hacer que el público regresara al estadio gracias a un funcionamiento notable del equipo, ¿no? Gracias a un buen fútbol, gracias a un fútbol ofensivo, a generar un alto volumen de juego, a ser un equipo espectacular. Ese discurso de momento no se ha reflejado en la cancha. No, por ya el contrario. Perdón, adelante, Marco. No, adelante, adelante. No, yo ya no va a llegar, y coincido con Ángel, y es triste porque al final de cuentas Mario García pues va a traicionar su estilo, ¿no? Porque pareciera que para sacar los resultados y todos los resultados positivos se tiene que jugar de esa manera, pero no le está dando, no sé si el equipo, los futbolistas, la calidad, la actitud, el tema de que no sé qué está pasando. Pero bueno, ahora es sacar los partidos como se pueda, la verdad. Y a ver hasta dónde te da, a ver si clasificas entre los primeros ocho y ya en el torneo, en la liguilla será otro torneo, ¿no? Si es que se llega. Pero bueno, lejos de aquel discurso romántico que no ha llegado y no sé si llegará, porque tampoco tengo la bolita mágica como ustedes, hoy Morelia concretamente basa sus aspiraciones en esa solidez defensiva que recién está encontrando, ¿no?, y que también acaban de mencionar. Creo que se ve muy bien el equipo en ese aparato defensivo frente a La Paz, y hoy no tendría por qué mover esa línea de cuatro Mario García, con el Cholo López y Diego García como centrales, Diego Gallegos como lateral por izquierda y Walter Ortega como lateral por derecha. Me parece que esa línea no tendría por qué moverse. Regresamos para platicar del resto de las líneas a continuación. Vamos a la primera pausa. Estás en Ecos del 15. Gracias por estar con nosotros en Ecos del 15, el cerro de tus pasiones. Ayer nos preguntábamos también cómo va a responder la afición en este partido, ¿no? Hemos visto que, lamentablemente, en general en México, los estadios de fútbol se están vaciando cada vez más. Veíamos, por ejemplo, el fin de semana, un par de fotografías muy contrastantes en Puebla, con un estadio Cuauhtémoc prácticamente vacío en el partido entre Puebla y Juárez, y en el estadio de béisbol donde jugaron los Pericos de Puebla, prácticamente, abarrotado. Es solo un ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando en términos generales en el fútbol mexicano. ¿Cómo consideran ustedes que va a haber la respuesta esta tarde-noche en el José María Morelos y Pavón? Yo creo que va a ser la misma tendencia de todo el torneo. La verdad, se ha notado la baja de asistencia de fans al Atlético Morelia en este torneo, y viene desde, yo creo que causado también por un pésimo torneo anterior,
La gente, la verdad es que se fue notando cómo iban abandonando el estadio, y este torneo tampoco es que empezaran con la gran asistencia, y poco a poco ha disminuido. El promedio yo recuerdo que era de entre 7,000, 8,000 personas, y la verdad es que este torneo ha estado casi al 50% de ese promedio que alguna vez se tuvo. Yo la verdad es que el día de hoy, si hubieran 4,000, 4,500 personas, creo que serían muchas. Sí, coincido con Ángel. Hay muchos factores que juegan en contra, por lo menos hoy, para la afición, o que haya una buena entrada en el Estadio Morelos. Uno es el día, es entre semana, miércoles, el partido es reprogramado. Eso quiere decir que no hubo, o sea, no se esperaba tanto la afición este encuentro, a pesar de que ya hace 2 semanas que se están vendiendo los boletos y tal, pero bueno, también el tema del día es miércoles. La hora no me parece tan castigada, me parece que es una hora agradable, no es a las 9 de la noche, es a las 7. Entonces, pues a ver cómo responde. También tiene que ver muchísimo el tema de que el equipo no es el que está sacando los puntos, no está peleando lugares arriba, no es protagonista. Entonces, para mí ese es el factor principal, ¿no? Que no hay un equipo peleando, y que es un equipo que al final de cuentas no hace respetar su localía, y eso creo que lo ha demostrado la afición dándole la espalda, porque hace cuánto que no hablamos de Atlético Morelia ganando en su casa en 3 o 4 veces por torneo, ya hace tiempo de eso. Entonces las victorias en el Estadio Morelos son a cuentagotas, esa es la realidad, y eso creo que la afición se ha dado cuenta y está en todo su derecho de no ir. Yo la verdad también hoy espero una entrada de 4,000, de 3,500 personas a 4,000. Si por ahí le terminas ganando a Celaya, otra cosa puede ser con UDG, porque es sábado, porque es un gran rival, va a ser un partido de directo también, porque te vas a enfrentar a uno de los protagonistas del campeonato. Entonces, pues hoy la batuta la tiene Atlético Morelia. Si le va bien hoy, puede regresar, puede hacer que la gente regrese al Estadio Morelos. Sí, el partido de hoy es una gran prueba para lo que va a pasar el próximo sábado en cuanto a la participación de la gente, ¿no? Que yo me pregunto, ¿por qué ha pasado ese fenómeno que dice Ángel? O sea, sí ha sido notable la disminución del ingreso al Estadio Morelos en este torneo. Y bueno, pues tampoco nos tenemos que rascar mucho la cabeza o que romper la cabeza para encontrar las respuestas, ¿no? Los resultados de este equipo han venido a menos de forma dramática, de un año a la fecha, y de momento, aunado a que no se logró la certificación, pues la afición no encuentra ese factor motivante, ¿no?, para estar acudiendo al Estadio Morelos. ¿Serán los propios resultados, la mejora en el nivel de juego, la que provoque que la afición del Atlético Morelia regrese paulatinamente al José María Morelos y Pavón? Hoy coincido, creo que la entrada estará oscilando entre los 3,000 y 4,000 aficionados con boleto pagado. Y bueno, pues vamos a esperar, porque Morelia necesita del apoyo de su gente, porque me parece que sí puede llegar a ser un factor cuando realmente el estadio José María Morelos pesa. Aunque hoy lo más importante será lo futbolístico, y el Morelia tiene enfrente a un rival que se ha adaptado a las indicaciones del director técnico, que también va llegando en este torneo, me refiero al uruguayo Sergio Blanco, y que tiene jugadores de muy buen pie. Uno revisa la alineación titular de Celaya y encuentras a futbolistas interesantes, ¿no? Como Eduardo del Ángel, a quien ya conocemos, que se ha adaptado muy bien al medio campo. El uruguayo Lucas de los Santos, que también está trabajando muy bien en ese sector. Duilio Tejeda, que en su momento fue opción para el Atlético Morelia, jugador que conoce muy bien Mario García, lo tuvo en el Atlante, que es un extremo del cual hay que cuidarse bastante. Y ojo adelante, que tienes a Juan Gamboa, que pasó de noche por el Morelia, por cierto. Tienes a Martín Barragán, que es un delantero que sabemos que puede causarte daño en caso de que no lo cuides bien. Es un delantero bien interesante. Celaya tiene un plantel, no sé si de los 3 mejores de la liga, pero hombre por hombre me parece que está más fuerte que el Morelia. Y colectivamente también han mostrado mejores hechuras en este torneo. Sí, totalmente. Creo que es de los mejores planteles de la liga también. Por ahí está de guardameta Gabino Espinosa, quien es bastante consistente. Se puede decir que también está en el top de los porteros de este torneo y de este torneo y de los anteriores en general de la liga. Y es así que Celaya, por eso no hay que demeritar al rival, ni mucho menos, como muchas veces sucede
en Atlético Morelia, y como lo ha dicho Mario García, que parece que el rival no jugara a la hora de que se les exige la victoria, o parece que están obligados. El día de hoy creo que ese no es el discurso. El día de hoy entendemos realmente la magnitud del rival, entendemos la magnitud de esta semana, donde son 6 puntos en juego de oro, 6 puntos que sería increíble que Atlético Morelia lograra conseguir. Sin embargo, en esta cantidad, de esta suma, creo que 4 me vería muy benevolente si pensamos que 4 podría ser los que va a sacar Atlético Morelia. Ayer se mostraron muy convencidos, tanto Malek como Paolo Irizar, no sé si vieron sus declaraciones, que en la mente del equipo está ganar los dos. Es complicado, Leones Negros llega invicto, por ejemplo. Leones Negros no conoce la derrota en esta apertura. Pero no nos adelantemos, está primero Celaya. ¿Qué opinan del convencimiento mostrado tanto por Irizar como por Joao Malek en ese sentido de que el equipo va por los 6 puntos, no hay de otro? Y también dos futbolistas que, por lo que ha mostrado Mario García, apuntan a ser titulares el día de hoy, ¿no? Bueno, en estos momentos estaremos informándonos acerca de la alineación. Entonces, con la lesión de Trejo, con la parte de que no tienes, bueno, parecería que Cerecero está borrado, entonces, pues si vas a jugártela con dos puntas, que es lo que ha mostrado Mario García, tendría que ser Irizar y Malek, lo cual me parece una apuesta interesante. No hemos visto esta dupla. Hemos visto Trejo con Malek, o Trejo con Polidoro, pero no hemos visto Irizar con el otro, con este Malek. Entonces va a ser interesante. Esperemos que se logre dar. A mí me parece que lo que ha mostrado Pablo Irizar ha sido bueno. Lo que hemos visto ha generado cosas, ha generado penaltis, se ha movido bien. Entonces, a mí me gusta Pablo Irizar como futbolista titular del Atlético Morelia. Y está esa vacante, ¿no? De hecho, el propio Joao Malek, entre líneas, da a entender que Christopher Trejo no va a estar disponible para este partido. No tenemos un reporte médico como tal, pero hay alguna fracción dentro de sus declaraciones donde Joao Malek dice: desafortunadamente se lesionó Trejo, que es muy buen jugador, pero todos los compañeros están listos para ocupar su lugar. ¿Con quién se la jugaban? Me lo responden después de la pausa, en caso de que Trejo no esté presente. Illescas, Irizar, ¿con quién van en ese lugar, en lugar de Christopher Trejo? Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Continuar con nosotros. Interesante, ¿no? Es ese dilema para Mario García, a ver quién es el que ocupa ese lugar como eje de ataque. Hay varias opciones. Está poner a Joao Malek un poquito más adelante, a Fernando Illescas, no sé si como 9, pero a lo mejor hacer ese enroque con Malek, o darle esa posibilidad a Paolo Irizar, que de momento en el torneo, ya ustedes me lo corroborarán, pero me parece que no ha jugado como 9, como punta, como tal, Paolo Irizar en el torneo. ¿Con quién se la jugaban hoy? En caso de que Trejo, como, insisto, lo dio a entender entre líneas Malek, no pueda ser considerado. Yo apostaría por la dupla Irizar y Illescas. Creo que es lo mejor en cuanto a calidad técnica que podría mostrar Atlético Morelia, porque Joao Malek no ha aportado ni en cuanto a centros, no es un tipo que sea una referencia en el área, tampoco es alguien que al espacio vaya bien, ni que regatee, ni que genere de espaldas a la portería. Entonces yo preferiría un Irizar Illescas, y en el caso de Fernando, que viene de meter gol, viene de marcar un gol importantísimo para el Atlético Morelia, y también importante para él, para la confianza en sí mismo, porque fue uno de los, si se puede decir, referentes del torneo anterior, uno de los menos peores de los futbolistas del torneo anterior. Y bueno, ahora que recupere la confianza, sería muy importante para Atlético Morelia tener al Fernando Illescas de torneos anteriores.
Sí, yo también creo que sería lo ideal. Bueno, Illescas detrás del 9, el tema es que hemos visto muy poco este torneo en esa posición, lo hemos visto más tirado a la banda, entonces no sé si eso pueda afectar. Bueno, ahora que tienes la condición de que no está uno de tus puntas, no sé si vaya a cambiar tu formación. Si se queda con la misma formación, me parece que sí va a poner a Irizar con Malek, lo cual sería, pues, de alguna manera interesante, porque repito, es una dupla que no hemos visto en el torneo. Y bueno, si decide por cambiar formación, yo también me quedo con Illescas como 9.5, como 10, o detrás del punta, y en punta Irizar, a pesar de que no sea el favorito de Mario. Lo de Illescas, que puede tener ese plus de la motivación, ¿no? Después de haber encontrado el gol, que además un gol importante que significó 3 puntos, puede ser que por ahí sea la elección. Yo a Malek no lo veo afuera del cuadro titular, ¿eh? Yo a Malek lo veo dentro. No aportó demasiado, a decir verdad, contra La Paz. Un poco más participativo que en partidos anteriores, pero hay que aprovechar que el tipo está bien físicamente. O sea, ¿cuántas semanas el cuerpo técnico se puede dar el lujo de poder contar con un Joao Malek a plenitud física? Es decir, que no esté lesionado, que no tenga ninguna molestia, bla, bla, bla. Aprovéchalo, ¿no? Y dale Pero esos minutos. Marco, a pesar de que esté en plenitud física, no vemos una diferencia en el campo. O sea, Cierto, pero ¿qué jugador está en la diferencia? Ninguno. O sea, es bien difícil encontrar algún futbolista este torneo que te haya marcado esa diferencia. Me Y parece a si, mí. perdón, y si recuerdan, en las primeras jornadas decíamos que Omar Islas estaba haciendo de lo mejor en ataque de Atlético Morelia, y es otro futbolista al que hay que ponerle la presión y ponerle la responsabilidad que merece y que sabemos que puede dar un jugador de su calidad. Un Omar Islas que ha estado realmente perdido, se ha caído de algunos partidos, ya, o sea, de la alineación me refiero, y ya no hemos visto esa versión que nos mostró al inicio del torneo, ese que encaraba, que desbordaba, que regateaba por la banda de la derecha, lo hemos ido perdiendo. También es difícil que un futbolista conserve su estado de forma durante varias jornadas consecutivas, al menos eso se ha mostrado aquí en Atlético Morelia. Sí, es algo que ha sufrido el Canario en los últimos partidos. Vamos, de medio campo hacia frente ningún jugador ha marcado una diferencia como tal, ¿no? Sí, por lo menos en tema individual. Lo de Islas me parece que se ha sostenido en cuanto a asistencias, incluso en el partido frente a La Paz es quien tira el centro para el remate de Illescas. Claro. Entonces, digo, no es justificar, porque sí coincido que tiene nivel Islas para tener un aporte mucho más importante, pero bueno, me parece que esa es la constante de, pues, prácticamente todos los jugadores de características ofensivas del Morelia en este torneo, ¿no? Ninguno ha podido realmente ser ese jugador que se cargue a las aspiraciones ofensivas de la escuadra, y hoy por hoy estamos esperando a que partido tras partido aquellos jugadores con cierto potencial puedan demostrarlo, ¿no? Entonces, Claro. es un debate interesante el que va a tener ahí Mario García, saber cómo armar ese ataque, porque tiene dos o tres opciones, las cuales pudiesen responder o está esperando que respondan. Así que bueno, pues vamos a esperar. Vamos a darle la bienvenida a José Juan Vázquez, uno de los futbolistas referentes del Club Atlético Celaya, el famoso gallo, que es toda una referencia en el fútbol mexicano. José Juan, muchísimas gracias por regalarnos un par de minutos previo al partido de esta tarde noche. ¿Cómo le va? Muy buen día, saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, muy bien. Todos aquí ya estamos en concentración, esperando el partido. Y bueno, ahora sí que a disfrutarlo. Eso precisamente le iba a preguntar, José Juan, ¿qué tanto se puede disfrutar este partido desde afuera? Pues es de los que más llama la atención, no solo en la jornada, sino en el calendario, ¿no? Ver un Morelia contra Celaya realmente genera bastante expectativa. ¿Se puede disfrutar así como lo acabas de comentar, José Juan? Sí, claro, siempre sabemos que Morelia es un equipo siempre protagonista y que siempre está en los primeros lugares. Lamentablemente ahorita no le ha ido del todo bien, pero sabemos de la capacidad que es. Entonces, siempre equipos así se disfruta bastante. ¿A qué viene Celaya esta noche, José Juan? Al No, Morelos. venimos a hacerlo de nosotros, lo que se ha venido trabajando.
y sobre todo lo más importante, que también nosotros queremos el triunfo. ¿Cómo se han adaptado al nuevo entrenador? Bueno, al recién llegado en este torneo, Sergio Blanco, Chapita, desde afuera se le ve que la adaptación ha sido rápida. ¿Cómo se han sentido ustedes? Bien, la verdad que bastante bien. Se ha venido trabajando todos los días, siempre mejorando, entonces cada semana también ahí corrigiendo los pequeños errores y mejorando en lo que se ha venido trabajando. Entonces, eso es importante. Una de las partes fundamentales es la comunicación y pasa por el momento de todos para agarrar rápido la idea y saber a lo que vamos a jugar. ¿Cuál es el sello futbolístico de este Celaya, José Juan? No, un equipo que siempre quiere ir hacia el frente, queriendo meter goles y bueno, guardar el cero atrás. Entonces, eso es ser protagonista con la ofensiva y sobre todo que tenga gol. ¿Qué tan importante sería para Celaya sacar un triunfo del Estadio Morelos y dar un golpe de autoridad? No, nosotros traemos esa idea. No va a ser nada fácil. Es un equipo, y luego con el cuerpo técnico que tienen, sabemos que es un equipo dinámico, entonces no se les ha dado los resultados, pero no es venir y ganarle aquí no va a ser nada fácil, pero esa es la idea. José Juan, ¿qué tal? Te saluda con mucho gusto Ángel Fernando. Oye, preguntarte, ¿cuáles son las principales virtudes que consideras de Celaya? No, nosotros sabemos que hay que trabajar todos los días, sabemos que hay talento, pero hay que demostrarlo, porque si lo hay y no lo demuestras, pues no sirve de nada. Sabemos eso, el grupo tiene que estar, y estamos en eso, en el proceso de jalar hacia el mismo lado. Sabemos que ese es pues, el grupo primero, el escudo, y ya después viene el jugador. Entonces es eso, ir de la mano hacia la misma dirección. ¿Y físicamente cómo te has sentido durante este torneo? ¿Cómo te estás sintiendo pues en este año futbolístico y en general en estas últimas jornadas? ¿Crees que cierras en plenitud físicamente o que por ahí te está costando un poquito más? No, fíjate que todos los días trato de mejorar, sigo mejorando, aprendiendo y sobre todo te das cuenta, uno se tiene que dar cuenta qué es lo que le hace falta. 16 años. Entonces, ¿qué tal, José? Busco la manera de ver lo que me hace falta y lo trabajo en eso y corregir en esa parte. ¿Qué tal, José Juan? Muy buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué esperar o qué espera, por ejemplo, Celaya del Atlético Morelia? ¿Cómo van a salir a encarar este partido, ¿no? Que es complicado y que es por la lucha entre los primeros 8 lugares del torneo. No, sabemos que es un equipo dinámico y nosotros también estamos preparados para jugarles a tú por tú. Lo importante es no recibir gol y tarde que temprano va a caer el gol porque hay capacidad y suficiente para sacarle encuentro. Yo creo que nos va a ir bastante bien. José Juan, pues te agradecemos estos minutos, te dejamos continuar con la concentración. Mucho éxito en el partido de hoy, en el torneo. Y gracias por seguirnos deleitando con esa capacidad futbolística que tienes, José Juan, que se aprecia mucho verte todavía en acción acá en Liga en Expansión. Un abrazo, José Juan, y mil gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Saludos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para comentar un poco lo que nos dijo el Gallito Vázquez. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, pues ahí el enlace con José Juan Vázquez, el Gallo. A ver, lo dijo, la idea es venir por el cero y en algún punto el gol va a caer. A mí me huele a que Celaya hoy se lo toma con calma, no va a salir a buscar esa presión alta, no va a salir a proponer ofensivamente el partido, sino por el contrario, va a estar un poco precavido. Y en las contras, en las transiciones que le cuestan mucho al Atlético Morelia, ofensiva-defensiva, ahí buscará hacer daño. Esa es la interpretación que le doy a las palabras de José Juan Vázquez.
Sí, coincido contigo, Marco. Creo que Celaya tampoco, creo que si viene a ganar el partido, creo que, o bueno, si viene por los tres puntos, pues tampoco es que esté obligado, ¿verdad? O sea, no tiene la responsabilidad o no tiene la necesidad tanto de puntos. A ver, hay que recordar, son quinto lugar. Al final de cuentas, te estás jugando, te estás jugando frente a un equipo que va abajo de ti, entonces, si estás de visitante también, entonces, no sé si Celaya venga a sacar los tres puntos, entonces, pues por ahí sacar el empate sería ideal para ellos, pero bueno, también hay que esperar a lo que pasa en la cancha. Hoy lo que nos diga el Gallo Vázquez puede ser completamente diferente a lo que pasa en el terreno de juego. No nos va a decir el planteamiento de Celaya el día, lo que vaya a pasar este día a las 7 de la tarde. Entonces, hay que esperar. Yo pues sí creo que el que está urgido más de puntos es Atlético Morelia, y porque tiene más obligación, está en casa, y bueno, va a ser un partido donde Celaya se va a tomar las cosas con calma, como tú lo dices. Sí, sí, yo también le doy una lectura similar a lo que dice Marco, que puede ser un partido, respecto a lo que él dice, donde ambos equipos prefieran el repliegue y prefieran guardar el cero atrás, o al menos evitar el gol contrario, y a partir de ahí buscar en alguna jugada tal vez aislada el gol, que cualquiera de los dos equipos se encuentre por ahí el gol. Y normalmente sucede, ¿eh? Porque al Atlético Morelia muchas veces sin hacer tanto le encuentran oportunidades y bastante claras de gol. Por eso yo creo que Celaya sabe que en algún momento va a tener estas oportunidades, y que si atrás están guardando el cero y están defendiendo bien, pueden sacar el partido adelante. Y con un repliegue que a Atlético Morelia se le dificulta tanto romper estos planteamientos, con mayor razón. Pues interesante desde el punto de vista táctico lo que puede ofrecer el partido. Yo veo un duelo donde Morelia sostenga la propuesta inicial, donde sea el equipo que se atreva a buscar el arco en los primeros minutos. No sé qué tanto pueda ir modificando esta postura precavida que intuyo va a tener Celaya, pero bueno, al final ojalá que también venga un gol pronto, porque eso me parece que puede abrir el partido y nos puede permitir a nosotros desde afuera ver un mejor fútbol. La verdad que hay condimentos, hay herramientas interesantes en los dos cuadros como para ver un buen partido. Ya para cerrar el tema de este compromiso, ¿cuál es su pronóstico para esta noche, Vicente Tenorio? ¿Cómo queda el Morelia contra Celaya? Yo creo que un 1-1, empate. 1-1. Y eso, y sí, y teniendo en cuenta este resultado, esto obligaría, para no ser una semana tan fatídica para el Atlético Morelia, a sacar los tres puntos frente a UDG. Pero suena muy complicado. La verdad, es una semana complicada para el Atlético Morelia, y yo creo que hoy saca el empate. Ángel Fernando. Coincido con Vicente. Yo también, el marcador que creo que se puede dar el día de hoy es un 1-1. 1-1, muy bien. Mira, yo le voy a poner la fichita al Morelia por el tema de la motivación. Creo que el triunfo frente a La Paz puede tener un impacto bastante positivo en el conjunto rojiamarillo, y hoy por hoy salir a buscar ese resultado que te ponga ya con los puntos suficientes como para estar entre los 8 clasificados. Además, ese es otro aliciente tremendo, ¿no? Hoy, si Morelia gana, podría estar alcanzando ese pelotón y depender de sí mismos en lo que resta del campeonato. Entonces, me parece que hoy Morelia se lo lleva, no por mucha diferencia, partido cerrado, 1-0, 2-1, es lo que yo veo a favor del conjunto rojiamarillo. Y ojalá que así sea, Marco, porque es una afición que ha estado arrastrando la cobija constantemente, un equipo que se ve que está comprometido, un equipo que no se le han dado los resultados, y pues llevamos esperándolo 10 jornadas, ¿no? Esperemos que este sea ya el punto de quiebre para que a partir de esta jornada, o bueno, de la jornada pasada que se consiguió el triunfo, a partir de esa jornada, pues haya pues algo a la alza, ¿no? Un Morelia a la alza, y que sería mejor para todos nosotros como medios, afición, el propio equipo. Entonces, sería lo mejor para el Atlético Morelia. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa
y regresamos para platicar de un gran logro deportivo del Colegio Barmont, del Barmont School, que participó por primera vez en CONADEIP y logró meterse a la siguiente fase. Vamos a pausa y ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, y le damos la bienvenida a las autoridades deportivas del Barmont School, que están que no caben de la sonrisa porque tuvieron un gran logro el fin de semana, del cual nos van a platicar en su primera experiencia apenas participando en la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, mejor conocida como CONADEIP, donde las chicas del Barmont School la rompieron. Santi Fernández y Daniel Pineda, coordinador de deportes y la gente responsable de este equipo, ya nos acompañan para platicar de este gran logro y del proyecto de Barmont School, que en términos futbolísticos va con todo en este año. ¿Cómo les va? Santi, bienvenido. Dani, muchas gracias por acompañarnos y por venir a platicarnos un poquito de lo que ha conseguido Barmont School este fin de semana. ¿Cómo les va? Saludos. Bueno, parece que hay un problema con la conexión, no nos pueden escuchar. Bueno, vamos a intentar resolverlo, porque deberían de estarnos escuchando ya sin ningún problema. Mientras tanto, bueno, pues nos quedamos para platicar un poquito del tema de los porteros en la selección nacional mexicana, porque, a ver, Ángel Fernando, Vicente Tenorio, convocaron de nuevo a Paco Memo Ochoa. ¿Qué lectura le dan? ¿Viene para ser titular o Ángel Malagón ya
tiene ganada esa condición en el tricolor. Yo recuerdo que cuando justo se anunció su fichaje al equipo portugués, él lo dijo y le preguntaron, precisamente en el ABS de Portugal, preguntaban, ¿es verdad que tú a selección solamente irías para ser titular y que mejor si no, no vas? Y él contundentemente respondió que no, que eso es falso, que él siempre está al pie del cañón para cuando la selección lo llame. Y me parece que así es. No creo que exista esta teoría de que o titular o nada. Creo que Malagón parece que va a seguir con su titularidad, a menos que suceda una sorpresa. Y en cuanto a Ochoa, me parece muy positivo que él vaya a la selección, puesto que es un arquero de jerarquía, el único que está en Europa, que una vez más vuelve y se mantiene en el viejo continente, a pesar de que tenía opciones y ofertas de muchos lados, prefiere la competitividad. Si bien es cierto que a lo largo de su carrera la elección de clubes no ha sido tal vez la mejor y no ha tenido mucha suerte, por así decirlo, en los clubes a los que le toca ir, porque sí destaca, porque ataja muchos balones y se come muchos goles por fin de semana, pero si no estuviera él, se comería el doble. Entonces, es un tema delicado lo que ha sido la carrera de Ochoa. Y bueno, hoy parece que el tal Rangel cae realmente hasta la tercera opción. Yo también creo que, a ver, a mí no me sorprende que Ochoa regrese a la selección mexicana. Me parece que era algo que todos sabíamos, porque nunca se dio un retiro oficial, nunca hubo una despedida como tal de Guillermo Ochoa. Simplemente fue, pues vamos a darle la oportunidad en la Copa América, porque se vendió como un cambio generacional, porque querían cambiar a los porteros, en su momento ahí estaba Malagón, se termina lesionando, ponen a Julio González, que hoy ni siquiera aparece en la convocatoria. El portero titular de la selección mexicana en Copa América no está considerado entre los tres porteros en esta convocatoria, lo cual me parece a mí también es algo que llama la atención. Pero bueno, ahora regresando al tema de Guillermo Ochoa, a ver, al final de cuentas, él tiene razón. Si no hay tres porteros mejores que Ochoa en este momento, pues ¿por qué no van a llamar a Ochoa, no? Al final de cuentas, es un futbolista que sigue jugando en Europa. Hay que ver también cómo viene, porque ya hace tiempo que no vemos a Ochoa en la selección nacional. Hay que probarlo, hay que ver cómo está. Y en cuanto regrese, pues se tomará la decisión si es el uno o el dos, porque Malagón viene apretando muy fuerte. Y me parece que es el candidato número uno a ser el titular después de Ochoa, o incluso ya está ahí a la par peleándola al mismo nivel que Guillermo. Entonces, sí sorprende el regreso de Guillermo Ochoa, porque mucha gente pensaba que ya no iba a volver, pero bueno, al final de cuentas, no hay otros tres mejores porteros que Ochoa, es a lo que quiero llegar. Lo que sí es que me da la sensación a mí, la verdad, de que quien sea titular el primer partido lo va a hacer el segundo también. Es así que toda la fecha FIFA será para mí para un solo portero. Los demás vendrán en caso nada más de que haya lesión o algún inconveniente. No creo que haya rotación en el arco, la verdad. ¿Te parece? Pues Javier Aguirre, bueno, sí, así se maneja Javier Aguirre, pero bueno, teniendo en cuenta que ahora no te vas a enfrentar a una selección sino a un equipo, entonces te da más margen para hacer cambios. No sé si por ahí también pueda ir de que un partido Ochoa y el otro Malagón. Mira, entonces, yo creo ahora mismo, perdón, que la portería mexicana no tiene dueño, que al convocarlo tiene legítimas aspiraciones Ochoa de ser titular y que esto lo va a determinar Aguirre en los entrenamientos, en los pocos días que tenga para observarlos. Eso es la impresión que me da, que también Aguirre va llegando, este cuerpo técnico va llegando al tricolor y no sabemos, no lo ha dicho abiertamente Aguirre, quién es su portero titular. Entonces, si Ochoa muestra en los entrenamientos el nivel al que nos tiene acostumbrados, que no nos extrañe que la portería siga siendo suya, Y entonces también llama la atención el tema de que a Alex Padilla ya se le acabaron sus oportunidades en el Athletic de Bilbao, y entonces en selección ya tampoco, más allá de esa convocatoria que tuvo la fecha FIFA anterior en el mes de septiembre, pareciera que ya entonces se terminaron sus oportunidades. No, pero a ver, también tenemos que tener en cuenta que Alex Padilla recién debuta,
y es incluso, hace otra vez, o sea, otra vez está jugando debido a la expulsión del portero titular el pasado fin de semana. Entonces, hay que ir más tranquilos con Alex Padilla. No sé si se tenga que ir cedido para que se pueda mostrar más, o no sé si se vaya a quedar ahí en el Athletic de Bilbao, porque realmente, ¿qué hemos visto de este chavo? Hemos visto más, por ejemplo, del tal Arrangel, claro, de Malagón, Ochoa, que está comprobado. Entonces, al final de cuentas, Padilla tiene todavía mucho que avanzar, e incluso se llegó a decir que cuando fue convocado a la selección nacional, pues se comentaba, se debatía por qué si no ha tenido las oportunidades y no ha demostrado nada. Y hoy me parece que los tres porteros que hoy están, salvo lo de Julio González, que también por ahí puede pelear un puesto contra estos tres que están seleccionados, creo que son los que deberían de ser los porteros de la selección mexicana. Pues de esta manera nos vamos, hay que correr al Estadio Morelos, y bueno, a ver el partido de Morelia contra Celaya. Desafortunadamente no pudimos platicar con las autoridades de Barnum School, vamos a retomar la comunicación el próximo viernes, porque mañana salen a León, a la calendarización precisamente de la fase que viene en CONADEIP. Muchas gracias, Ángel Fernando, muchas gracias, Vicente Tenorio, éxito en la cobertura esta tarde-noche allá en el Estadio José María Morelos y Pavón. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hizo posible esta entrega. Mi nombre es Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Hasta la próxima. Amigos de Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones.